Hola a todos, yo me llamo Ara y espero estén teniendo un muy bonito día. El día de hoy les quiero mostrar un pequeño tour por mi departamento en el cual me quedé por un corto tiempo y salió en alguno de los videos que hay en el canal. Muchos se estuvieron preguntando acerca de cómo era el lugar, así que les traigo este video. Espero lo disfruten. Este departamento es relativamente pequeño, así que no van a ver muchas cosas, simplemente es como un loft donde todo está junto. Lo primero que se ve al entrar al departamento es la habitación en donde tengo la cama y un tronco que me sirve como mesita de noche. Aquí pongo mis lentes y también esta pequeña plantita que parece rota, pero no está rota, así es. Y justo arriba de la cama hay estas dos lámparas que me sirven como lámparas de noche. Me gustan mucho porque tienen una luz cálida y hace ver muy bonito la luz de la habitación. Del otro costado está esta plantita que no estoy muy segura, pero creo que se llama despeinada. Y justo al lado tengo un ventilador y también un espejo que está muy grande, pero me gusta mucho. La habitación es tipo abierta, está casi conectada con la sala, lo único que lo separa son estos barrotes. Una de las cosas que me encantan de este lugar es que la tele se puede voltear hacia el lado de la habitación. De esta manera puedes ver la tele acostado de la cama y siento que está muy cool porque así puedo decidir en qué parte ver la tele. Justo al lado de la tele hay esta maceta que está muy bonita porque tiene como patitas de madera y en donde está una mini palmera. Así es como se ve la vista general de la sala. Aquí se encuentra un sofá que pues me gusta, aunque es un poco incómodo por las cositas que tiene. Y al lado está una pequeña mesa de noche en donde está este florero. Y justo a la derecha está esta lámpara que tiene una luz cálida pero alumbra muy bien. Luego está este sillón blanco que es en forma de L y esta mesita de centro que es como tipo mármol y está este juego de ajedrez. Justo arriba están estos cuatro espejos y reflejan muy bonito la luz que entra por las persianas. Lo que da inicio a la cocina es esta pequeña mesita de cristal.
Ahora iniciando con esta barra de cocina, están las llaves de la casa, también está un escurridor de trastes, el lavabo, un microondas, una licuadora, una extensión y también un aparato para calentar agua. Y justo al lado del refrigerador está una estufa eléctrica. Al lado del refrigerador está el bote de basura y también una escoba y un trapeador. Arriba está una monstera que está muy bonita y va creciendo poco a poco. Y por último está el baño. El baño es muy pequeño, no hay mucho espacio, así que no tiene tantas cosas. Está primero el excusado junto con el bote de basura, la ducha y también está el lavabo, en donde tengo todos mis productos de skincare y mi cepillo de dientes. El baño está justo enfrente de la habitación y así es como se ve justo desde el baño. Este departamento está muy pequeño y muchas veces me sentía encerrada, así que no me sentía muy cómoda. Es por eso que no duré mucho tiempo aquí y me cambié rápido. Aparte que la decoración ya venía incluida y no le podía poner mi toque, así que no me gustaba mucho el estilo. Y pues bueno, esto ha sido el pequeño tour de mi pequeño departamento. Como ya les había mencionado, ya no estoy aquí, así que pues lo tengo en el pasado este departamento. Espero en un futuro hacerles un tour de una casa soñada, pero eso será en un futuro muy lejano. Muchas gracias por acompañarme en un video más y nos vemos hasta la próxima. Adiós.